día más al canal. Mi nombre es Raquel, para los que no me conocen, y para los que ya me conocéis, pues bienvenidos un día más a los blogging. Hoy no va a ser un blog, va a ser un blog, pero va a ser un más enfocado a que como en un día, y más que como en un día, va a ser un vídeo de 24 horas comiendo naranja o comiendo calabaza. Realmente más comiendo calabaza, porque habrá otras cosas que no sean naranja, así que va a ser 24 horas comiendo calabaza en otoño, que viene que ni al pego a toda esta serie de vídeos que estoy haciendo en el mes de octubre, que si este es el primero al que has llegado, te recomiendo que vayas a ver el resto del mes, porque todos están orientados al otoño y sobre todo al otoño en Estados Unidos. Me levanté. Luego os cuento más porque me tengo que ir a clase corriendo, tengo barre y voy como que un poco, no voy tarde, pero con la hora pega el culo. Así que nada, ya me tomo el café, me he vestido, he estado por aquí recogiendo y eso, me voy a clase, y cuando vuelva de clase paso por el súper y os enseño mi desayuno y os voy contando más cosas durante el día, porque es eso, yo siempre que grabo que como en un día, no sé grabar solo lo que como, es como que siempre acabo haciendo vlog, por eso digo que va a ser un híbrido entre vlog y que como en un día. Y nada, me voy a clase, ahora nos vemos. Calabaza en el bolso, parece que esté robando, pero es que en este supermercado te puedes ir así. Me hace mucha ilusión porque es un que como en un día versión otoño, voy a comer todo el día calabaza. Estoy emocionada por las recetas de mediodía y de la noche, porque sé, bueno, no lo sé 100%, pero en mi mente me parece que van a estar muy buenas, y estoy un poco así escéptica con el desayuno, pero bueno, si sale mal, tengo un plan B. Siempre puedo hacer el plan B, que sé que el plan B está bueno porque ya me lo comí en otra ocasión. De hecho tengo mucha hambre, son ya las casi las 11 de la mañana, así que podría comerme los dos. Voy a empezar por el que yo tengo en mi mente, y si tengo más hambre me hago el plan B también. Y nada, no me voy a enrollar y vamos por el desayuno. Esta mañana después de barra he tenido que llegarme a por leche porque no me quedaba ni una gota. De hecho esta mañana el café me lo he tenido que hacer con la leche de Pau, porque eso, no me quedaba ni una gota de leche de almendra. Y también he comprado esta calabaza que la voy a usar durante el día. Así que si os gusta la calabaza, además de estar suscritos al canal, porque vendrán más vídeos con temática calabaza, recetas, sitios, planes, porque todavía queda bastante mes de octubre, quedaos a ver el vídeo porque confío plenamente en que esta receta va a estar muy buena. Mi primera receta es un batido, es un smoothie, y lo único que lleva es la base plátano, como todos los que me suelo hacer, pero en lugar de llevar frutos rojos o llevar otro tipo de cosas, lleva calabaza y el producto famosísimo que os he enseñado por stories y os he enseñado también en los vídeos, el pumpkin pie spice. Así que bueno, me voy a hacer ese batido a ver qué tal sale. Para el batido vamos a necesitar, por supuesto, una blender o una turmi de estas, una trituradora, lo que sea, algo que te bata todo. Puré de calabaza, por supuesto. Yo tengo esto que compro la lata ya con el puré de calabaza sin nada añadido, solamente la calabaza cocida, y lo pongo aquí y voy cogiendo para lo que necesito para todas las recetas. Pumpkin pie spice, que si no tenéis justamente esto podéis echarle canela, jengibre, limón. El limón yo creo que se lo podéis quitar. Nuez moscada, clavo y cardamomo. ¿Cardamomo se dice en español? Luego yo le voy a añadir semillas, siempre tomo estas por la mañana, esta es lino y esta es cáñamo, que como veis me queda bastante poco, tengo que ir a comprar. Y leche, la que queráis, yo pongo leche de almendra. Y por supuesto plátano, el plátano le va a dar un sabor así como un poco más dulce. Y luego yo se lo pongo congelado, los tengo aquí mitades de plátano congelado, porque lo hace como más consistencia de smoothie y menos, como más batido espeso y menos bebida líquida, ¿vale? Que es como a mí me gusta. Y por último le voy a poner un poquillo de extracto de vainilla, por si le da algo de sabor, no sé, como es la primera vez, confío en que esto lo haga todavía más bueno. Así que venga, vamos a probar. Voy a poner una buena cucharada de calabaza. De semillas le voy a poner otra buena cucharada, o lo que me quede. Y de vino igual. Tanto la vainilla como las especias las voy a echar al ojo. Vamos a ver cómo va. Está súper, súper líquido porque he puesto un cup, o sea, como un vaso de leche. Voy a probarlo y si no, he hecho un poco más de calabaza porque estaba pensando en echar más, pero digo, prefiero probarlo a ver qué tal. Está bueno, ¿eh?
A mi gusto le falta algo, pero no sé qué es. No sé si ponerle más calabaza, me da miedo que sepa mucho calabaza. A ver, venga, vamos a ponerle un poco. Ya que estamos, otra cucharada. Desde luego la mezcla esta hace un montón. Mirad qué color más bonito tiene. Me parece súper otoñal a la vista y al sabor. A ver qué tal está ahora que le he añadido más calabaza. Súper bueno y como súper dulcecito. Como cuando os enseñé pumpkin latte, el café este con calabaza, yo os dije, ¿sabe como el típico mercadillo de Navidad que te compras una bebida y hace frío pero la bebida está calentita? Pues esto sabe a eso pero en frío. A mí me ha quedado al final ni muy líquido ni muy espeso, que me gusta bastante porque es más fácil de beber con la pajita, no tengo que coger cuchara. Pero si lo queréis más espeso, o le añadís más plátano o le añadís hielo. Y nada, voy a terminar de bebérmelo. Me parece una buena forma de hacerte un batido diferente, sobre todo porque siempre lo hacemos con frutos rojos, con plátano, con piña, con mango, con un montón de frutas, pero nunca, o al menos yo nunca, ni tampoco lo he visto por ahí en las tiendas ni nada, un batido de calabaza. Me parece una forma diferente, sobre todo pues eso, has vuelto a hacer deporte y te apetece algo fresquito porque vienes como acalorado y así. Muy top y súper rápido, porque literal lo echas todo en la máquina esta y tener un desayuno diferente y súper rico. Aún así, creo que me apetece un montón el otro desayuno y os voy a enseñar qué es, porque son los bagels que os enseñé en el supermercado, en el Trader Joe's, cuando os enseñé todo lo que tenían de productos de temáticos de otoño y de Halloween. Tenían los bagels de calabaza y que me apetece un montón algo crujiente con aguacate y lo acompaño con el batido. Son estos bagels de aquí. Aquí podéis ver el nombre bien. Bagels de especiado de calabaza. Esta es la forma que tienen. Tienen ahí el agujerito, aunque se les ha pasado un poco, casi que no tienen. Algo que ya nunca falta en mis tostadas de aguacate es esto, el Everything But The Bagel, que es un seasoning, un sazonador que ya os enseñé alguna vez. Y un poco de trocitos de chili, chili flakes se llama aquí. Me parece que le da un sabor súper rico. Y aquí va la segunda parte de mi desayuno. Mirad qué buena pinta tiene, o sea, es que está increíble este pan. Creo que voy a comprar más para cuando lo quiten tener. Normalmente cuando voy a barres sin desayunar y vuelvo, antes de ir me suelo tomar un café porque me gusta como veo a Pau desayunando y todo, y es como me da ganas de esto porque las clases ya no son tan temprano. Bueno, algunas voy a las 8:30, pero normalmente suelen ser a las 10 las que me gustan, entonces como que aguanto sin desayunar. Pero sí que me gusta tomarme mi cafelito. Luego cuando vuelvo de clase ya desayuno, que normalmente es mucho más rápido porque cuando grabo, sabes que ahora, por ejemplo, tengo un montón de hambre y yo tenía pensado solo esto, pero es que tengo hambre de las dos porque se me ha hecho tarde, he hecho deporte, me he duchado, entre que hablo, lo preparo, grabo, recojo todo, como que se me hace más tarde. Entonces no me voy a tomar un café porque pues eso, porque ya se me ha pasado como la hora del café. Seguramente coma mucho más tarde hoy. Pero nada, que voy a desayunar. Este pan me parece que está súper rico, es verdad que no es el más sano del mundo, los ingredientes. Pero yo creo que para una, pues eso, para una ocasión, para el mes de octubre, me parece que está súper rico porque sabe a pan, sabe a bagel, la textura y todo. Luego es como un poco dulce, ¿sabes? Como que lleva el especiado ese y luego contrasta un montón con el salado del aguacate, del tomate, las especias que llevan, el chili que pica, porque hay contraste entre dulce y salado, me gusta mucho. Pues para vosotros ha pasado un segundo y para mí ha pasado, no sé, 3 horas, 4 horas. He estado hasta ahora editando todo lo que acabáis de ver hasta este momento. Ya lo tengo editado y ahora sí me voy a poner a preparar la comida y voy a dejar preparar algunas cosas para la cena. Porque hoy es viernes y vamos a quedar con Simrin, que hace como 500 años que no la vemos. O sea, es que no sé si la vamos a reconocer. De verdad es que no la vemos desde verano, muy fuerte. Porque ella ha estado en Denver visitando a su familia, que tuvo una sobrina. Estas últimas semanas para nosotros han sido de locos. Ya os he contado algo por Instagram y ya os contaré en los siguientes vlogs, en las próximas semanas, no sé cuándo. Pero eso, que ha sido como un tiempo de locos, no hemos visto a nadie, nada, bueno, no sé, un follón. El caso, que esta noche vamos a casa de Simrin y dijo, yo me encargo del vino y el queso, no sé qué. Y le dije, bueno, ¿yo qué llevo? ¿Llevo queso? ¿Llevo más vino? ¿Llevo qué llevo? Me dijo, prepara una ensalada y dije, perfecto, porque
Bueno, me voy a callar porque eso es la cena. Voy a hablar ahora de mediodía. Y a mediodía voy a hacer pasta. Así que vamos a ir a la cocina, que eso que veis ahí es que ya lo tengo todo preparado, que me lo he dejado antes todo recogido y ordenado para mediodía. Así que venga, voy a enseñaroslo. Los que habéis visto el vídeo de Trader Joe's, donde os enseño todos los productos temáticos, os sonará esto, que es la pasta temática con formita de calabaza. Ahora os la enseño bien. Y os acordáis que os enseñé justo al lado una salsa. La iba a comprar y el bote era enorme y nosotros no comemos tanta pasta como para... No sé, sabía que no la íbamos a gastar. Y dije, mira, en vez de comprarla, miro lo que lleva e intento hacerlo yo. Era una salsa de tomate mezclada con varios tipos de calabaza y especias. O sea que yo, en lugar de echarle varios tipos de calabaza, le voy a echar solamente un tipo de calabaza, la que os he enseñado esta mañana con el batido, y le voy a echar especias y que salga lo que Dios quiera. Normalmente yo usaría este tipo de pasta que está hecha con garbanzos, pero por hacerlo todavía más temático, decidí comprar esta con forma de calabaza, que me parece monísima. Aquí incluso me dejé la ollita preparada. Voy a llenarla de agua. Y bueno, quito esta pasta de en medio y os enseño. Esta es la pasta, esta es la salsa de tomate que usamos siempre. El ingrediente está súper bien y me queda un poco, así aprovecho y la gasto. El puré de calabaza que os enseñé esta mañana. Y especias, me he puesto orégano, ajo, sal, pimienta negra y chili, que se lo echaré por encima. Las cosas que no había sacado y que sé que voy a usar es levadura nutricional para ponerle por encima rollo queso. Y la zanahoria evidentemente no la había sacado por no dejarla tanto tiempo fuera de la nevera. Voy a preparar en este bol la salsa que quiero hacer. Y aquí he puesto un poco de aceite para sofreír la zanahoria. Aquí voy a poner tomate, que creo que lo voy a poner todo, y lo voy a mezclar. Me parece súper mona. Esto se merece música de otoño, así que voy a cambiar el estilo del vídeo ahora mismo. Le eché un poco de agua para que no fuese tan espeso. Mirad qué color más bonito, más de otoño. Voy a dejar aquí a fuego lento que se caliente y se mezcle bien con el agua, y en cuanto termine la pasta lo mezclo. Y la pasta ya casi está, mirad, ha crecido considerablemente. Están las calabazas muchísimo más grandes. Vale, esta pasta ha sido un poco timo porque, como veis, mucha se ha roto, pero bueno. Aquí tengo mi plato de pasta y ya me lo he removido y todo, porque ahora que está calentita voy a aprovechar para comérmela, para no comérmelo como el bagel, que ya no estaba el pan caliente. Está súper rica, sobre todo la salsa me encanta. Lo que creo que no me gusta mucho es la pasta, porque no sé si es que se me ha quedado un poco dura. La he puesto un poquillo más de lo que decía el cartón y aún así no he atinado mucho. Pero como se estaba deshaciendo, se estaban rompiendo las calabazas, digo, yo la voy a sacar ya, vayamos, que se me quede pasa. Y al final no está pasa, está como un poquillo dura. Pero me gusta mucho la salsa, porque encima está como un poco crujiente por la zanahoria. Muy buena. Mira a quién le gusta mucho cómo huele la pasta. ¿Quién está aquí pidiendo? No, Gigi, para ti no hay pasta. No, corazón, tú ya te has comido tu pienso, ¿no? ¿O no? Sí, ahí está la pasta, pero no es para ti. ¿Les enseñamos el postre? ¿Eh? ¿Se lo enseñamos o no? No mires más el plato, que ya no hay pasta, está vacío. ¿Me lo he comido yo? Venga, vamos a por el postre. Mi postre siempre es un café con algo dulce. Suele ser un dátil o un trozo de chocolate. Voy a enseñar una cosa que, bueno, no sabe a calabaza, pero nadie me puede decir que no es una calabaza. Así que eso me voy a tomar. Y no sería un café de calabaza si no llevase esto, así que ahora mismo le voy a poner, que me parece que está súper rico. Teniendo en cuenta el café que hice la semana pasada, que llevaba calabaza en la blender y que llevaba muchas cosas, os tengo que decir que mucho más que ese esfuerzo, está mucho más bueno si añadís solamente esto, la canela, el jengibre, el clavo, lo que sea que os he dicho antes. De hecho, Pau se lo hace ya todos los días así, le da ese tono dulce y como de, no sé, de Navidad, de invierno, de otoño, de lo que sea. Y es mucho más rápido, así que si podéis dar con esto o haceros vosotros la mezcla en casa, lo recomiendo totalmente.
Con la de los chocolates que compramos en el súper, pues bien. Mirad qué cosa más mona. Por dentro son de avellana y chocolate, como si fueran de Nutella. Y nadie puede decir que no me estoy comiendo una calabaza, porque es que vamos, esto sí que sabe a Navidad. A casa de mi abuelo, los mantecados, los bombones. Ahora me voy a tomar el café tranquilica mientras termino de editar todo lo que he grabado hasta ahora. Y así hago un poco de tiempo para ponerme a cocinar lo de esta noche, la cena. Porque claro, digo esta noche, pero en realidad son las 3 de la tarde y hemos quedado a las 6. Así que mientras preparo eso, me dejo la cocina recogida, me visto, me cambio y vamos. En realidad no tengo tanto tiempo, pero sí que quiero avanzar un poco con la edición. Así que voy a ver si me cunde con eso y me pongo a cocinar otra vez. Las 5 de la tarde y me vais a matar, pero voy a hacer la pirula, chanchullo, como queráis llamarlo, porque yo había comprado la calabaza para pelarla yo, hacerla todo yo desde el principio. Y os he dicho que hemos quedado a las 6, son las 5 y cuarto, o sea que no me da tiempo a hacerlo yo todo y voy a ir a lo rápido. Compré en Trader Joe's el típico zigzag de calabaza, como las patatas de calabaza que vienen ya hechas. Y las voy a meter en el horno súper rápido, por eso, porque tengo que terminar todavía una parte del vídeo, tengo que cambiarme, tengo que vestirme y tengo que terminar la ensalada. Y también deberíamos llegar al súper porque le vamos a poner cosas que tenemos, pero nos falta queso de cabra. Voy a precalentar el horno. He puesto aquí la bandeja con estos papelitos que compré hace un par de semanas, que son papel reutilizable para el horno. Y estas son las patatillas que os digo de calabaza. Si nos seguís desde Chicago sonarán, porque allí las comíamos un montón. Y las voy a hacer todas. Les voy a echar pimienta, pimentón, de especias, todas las que queráis echarles, la verdad. Sal, una cucharadita de aceite. No sé si os he dicho que es una ensalada, el resto de la receta lleva rúcula, que tengo aquí toda esta. Ahora voy a meter en un tarrito un poco de semillas de calabaza. Y ya solo me faltarían queso de cabra y esto, ¿cómo se llama? Granada, como las pepitas de granada. De aderezo, sal, pimienta, bueno, todo lo que lleva ya las patatas estas, la calabaza. Y aceite, supongo, y poco más. Me hace mucha ilusión porque no vamos mucho a su casa. La verdad es que creo que hemos ido una o dos veces, pero siempre quedamos fuera o quedamos aquí, allí casi nunca vamos. Así que me hace mucha ilusión ir esta noche allí. Simrin estaba siempre, siempre, siempre aquí. Para los que no la conozcáis, es mi vecina que vivía antes en este edificio y ahora ya se ha mudado, pero cuando vivía en el edificio es que vivía con nosotros, básicamente. Se nota que están cerca los 30 cuando es viernes por la tarde y así estoy esperando a la calabaza, tumbar el sofá. Corro riesgo de quedarme dormida. Mirad lo que hay encima del... Mira. No, un bicho. ¿Un saltamonte o qué es eso? El único bicho que veo aquí eres tú. ¡Mi brazo! ¿Ves? Parece que está como crujiente, pero no, está blandilla. Ya estamos listos, yo me he puesto este jersey que me compré hace unos días en H&M y vaquero normal, y nos vamos a casa de Simri. Vamos a pasar antes por el Trader Joe's a comprar lo que os he dicho, y aquí ya tengo preparada la bolsa con la comida que vamos a llevar y ya está. ¡Vamos! Acabamos de llegar a casa, son las 10:30 de la noche y nos hemos pasado súper bien. La verdad es que ha sido una noche súper especial. Yo he estado, sobre todo al principio de la noche, súper emocionada porque le hemos estado contando y ella también tenía que contarnos algunas noticias, entonces ha sido como muy... no sé, como muchas emociones, ha sido como mucha información al mismo tiempo, muchas noticias, no sé, muchas cosas están pasando y de verdad que quiero contarlas en el canal, pero es como que pienso que antes de contarlas tengo que tomar mi tiempo para procesarla y como para entenderla y para como hacerlas parte de mi normalidad. Así que no será en el vídeo de hoy, será más adelante cuando sea el momento. Pero bueno, que sepáis que todo está bien, que todo son cosas buenas. Y nada, eso, que sobre el tema de hoy, que es la comida, que sepáis que la ensalada estaba increíble. Creo que es lo que más recomiendo de todo el día, aparte del bagel, que justo el bagel no es que se pueda hacer en todo el mundo porque no todo el mundo tiene acceso al Trader Joe's.
porque estaba súper, súper rica. Le he puesto, vale, gracias Gigi, le he puesto las pipas de calabaza, la granada, el queso de cabra, la calabaza asada, sal, pimienta, aceite de oliva y la rúcula. Sobre mediodía no recomiendo nada la pasta, no sé si era ese tipo de pasta o si era esta pasta, esta marca en concreto. No me ha gustado nada la pasta, aunque la salsa sí. Y bueno, el desayuno lo recomiendo 100% porque el bagel estaba increíble. Cabe decir que a mí me gustan mucho los bagels, pero bueno, el bagel, un sándwich así, está súper rico. Y el batido también estaba súper rico, como súper diferente, me ha gustado un montón. Y nada, que espero que os haya gustado este vídeo, que para mí, en mi mente, iba a ser un vídeo largo. Y ya que sé que lo tengo más o menos editado y sé cómo está quedando, ha quedado más o menos largo. Así que a todos los que os gustan los vídeos largos, espero que os haya gustado. Y que si es así, pues eso, que me deis un like súper grande, que os suscribáis al canal para estar aquí en el siguiente vídeo. Y nada más, que yo mando un beso súper grande y que como siempre... nos vemos en el siguiente. Chao.